chistoso, pero bueno. Mareva, la cena está lista. Pero mira la dama, qué hermosa te ve. ¡Ay, eso fue la tarjeta! Muchas gracias, mi querida Petra. Ha llegado una chica nueva. Tiene su platillo especial. Por supuesto que sí. Mira, he manifestado con fe para que esta noche todo. ¿Cómo es? He manifestado para que esta noche todo funcione a la perfección. Perra, querida, necesito visitar tu jardín especial. Hay un problemita con Luis últimamente. ¿Qué problema? No me ha estado aguantando en la cama. Aquellito se le muere rápido. Lisa, no vas a salir con ese hombre. Solo se mató dos veces. ¿Eso qué? Ya nos toca. Las mujeres también podemos ser sexuales, promiscuas. ¿Por qué recatarnos? ¿Por qué guardar nuestros deseos carnales y pasionales? También sentimos, gozamos y tenemos necesidades. ¡Ay! ¡Déjame jugar con uno! Como ellos han jugado con nosotros. Si un hombre se mete con uno o con otra, es un hombre, es un macho. Pero si yo me meto con varios o con varias, soy una puta. ¿Quién decidió semejante estupidez? Lo sé, entiendo. Estoy contigo. No te estoy diciendo que esté mal. Solo que ya cambies de hombre. Hay tantos en este mundo. No sé qué le ves en el interior. No tiene otro tema de conversación. Además, no lo olvidemos, tienes a Elizabeth y Carola. Bueno, como somos dos en la cama, el pobrecito ya no aguanta. Mira, bien, como sea, yo tengo lo perfecto para ti. Solo que te recomiendo que sea en un fin de semana. ¿Para quién? Los rounds, ¡ay, se pongan muy buenos! Sí, sí, ya. Mucho tener esas opciones. Pero les recuerdo que esta noche tenemos que invocar a un. ¿Cuándo? ¿Cómo?
nada. Mi receta secreta tiene un polvo de cuarzo, un poquito de flor, setas, el ingrediente secreto, una bota de sangre y una pizca de ayahuasca. Ya sabes, para despertar el tercer ojo. Seguramente delicioso, perfecto. Por ello, bendigamos los alimentos y comamos. Ahora, no te preocupes, puedes hacerlo. Me enseñaron. Vaya, pero si es toda una cajita de baterías esta niña. Luna. Bien, comencemos. Necesito